Esta es la voz de Palestina. Buenos días. Esta es la voz de Palestina, transmitiendo en español. Saludamos a toda la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Asier el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. El apoyo comunicacional de las organizaciones Alcarama, Sami Doun y Mazar Badil, al igual que de Laura Abuaita desde Palestina y Jaldía Abubakra en Europa. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nuestro programa de La Voz de Palestina del día de hoy, la lucha de George Abdallah, militante pro-palestino en una prisión en Francia. Jaldía Abubakra, bienvenida. Es del Movimiento de Mujeres Palestinas Alcarama. Buenos días, placer tenerte con nosotros de nuevo. ¿Y a quién tenemos hoy como invitado? Buenos días, Eliezer. Muchas gracias. Hoy os traigo a un camarada, un compañero de la lucha por Palestina. Tenemos a Matthews del colectivo Palestina Vencerá de Francia. Y el motivo es que esta semana se está estrenando un documental muy interesante que ha hecho Matthew con la productora Bacarme sobre George Ibrahim Abdallah. George Ibrahim Abdallah es un activista, luchador libanés de origen, bueno, es cristiano, comunista, que lleva 38 años encarcelado en Francia. Y los 38 años... por una condena injusta, por un tribunal o un juicio amañado, y que además él ha cumplido la condena desde el año 1999. Sin embargo, las autoridades francesas se niegan a dejarle libertad. Hubo una sentencia judicial en el 2003, otra vez para dejarlo en libertad, y otra en el 2013. Sin embargo, el ministro del Interior en aquel entonces, que era Emmanuel Valls, no quiso firmar esa orden de liberar a George Abdallah y deportarlo a su país de origen, el Líbano. Y bueno, estamos dando a conocer esta historia porque es, esa negativa a dejar en libertad al camarada George es, por supuesto, por órdenes del sionismo y del imperialismo norteamericano, porque claramente el gobierno francés ha recibido una carta de Hillary Clinton para no dejar en libertad a George Ibrahim Abdallah. Es un hombre que ha pasado de joven a mayor en las cárceles y bueno, estamos aquí luchando por él y dando a conocer su historia. Así que, bueno, yo no voy a hablar mucho. Matthew conoce la historia perfectamente. Además, esta semana se ha cumplido 38 años y, como todos los años, el colectivo Palestina Vencerá y las camaradas, compañeras y compañeros en Francia van desde todos los lugares hasta Toulouse, al sur de Francia, para ir en una marcha multitudinaria para ir hasta la prisión, llamar la atención sobre el caso de George. Yo estuve el año pasado y este año, porque estamos preparando la ruta, la conferencia de la ruta alternativa, no he podido ir, pero ha habido en esa marcha más de 1,000 personas manifestándose por George. Así que bueno, yo dejo o doy la palabra a Matthew. Muchas gracias, Matthew, y adelante. Hola. Gracias. Sí, como lo dijiste, en la Maison cada año hay una marcha, y este año fue, digamos, un éxito, porque hubo, como lo dijiste, más de 1,000 personas, así que, y con, de varios países. Y estuvo un año especial, hubo un mes de movilización para George Abdallah. Cada año tratamos de hacer un mes con diferentes puestos de informaciones, marchas, y
pues explicar la situación de George Abdallah. Más, bueno, en Toulouse tenemos un grupo que se llama el Colectivo Palestina Mentera, y hace más de 10 años que estamos involucrados en el combate, en el apoyo de George Abdallah y para pedir su liberación. Entonces, poco a poco, cada año vemos la movilización que crece cada año más. Y pues este año, como lo dije, es un éxito. Matthew, bienvenido a La Voz de Palestina. Tú eres un realizador cineasta francés del colectivo Bakar Mefil, activista de Palestina Vencerá en Toulouse. Bueno, interesante esa producción que tú estás mostrando esta semana en los teatros en España inicialmente. Pero háblanos de la historia de George Ibrahim Abdallah, 38 años en una prisión francesa. Es el prisionero político más antiguo en una cárcel de Europa. Se dice rápido, pero son 38 años, Matthew. ¿Cómo es esa historia de George para nuestros televidentes? Bienvenido, Matthew. Sí, gracias. Eso es exactamente el punto de partida de la idea de hacer una película sobre la historia de George Abdallah. Porque cuando informamos sobre su historia, hay dos preguntas. La primera es, ¿qué hace un libanés en un cartel francés desde más de 37 años? Eso es algo que es muy central en Francia, cuando en la movilización. Así que para entenderlo, pensábamos que era importante, con el colectivo Bakar Film, tratamos de mostrar que el video, el documental puede ser una herramienta muy eficiente para mostrar a diferentes luchas. Y una bastante desconocida es la historia de George Abdallah. Aunque es en cerca de Toulouse, es en una hora de Toulouse, es bastante desconocido. Entonces, este personaje es un libanés, George Abdallah, que nació en el norte del Líbano, como dijo Jaldía, y muy joven se involucró en la lucha palestina, precisamente en el Frente Popular de Liberación de Palestina. Involucró con la lucha palestina porque su país, el Líbano, el sur del país, era, lo siento, un poco ocupado. Complicado. Sí, invadido por Israel en el 82. Sí, exactamente. Sí. Varias veces en 78 y luego en 82. Así fue, era algo obviamente evidente para él de involucrarse contra esta invasión. Donc George Abdallah s'est engagé très tôt dans les rangs de la résistance palestinienne suite à cette invasion du Liban par l'armée sioniste. Et donc il a rejoint les rangs du Front populaire de libération de la Palestine. Donc ça, c'était en pleine guerre du Liban, en pleine guerre civile du Liban. Il a ensuite décidé de poursuivre le combat en dehors du Liban, avec l'idée qu'il fallait continuer à lutter pour la cause palestinienne au cœur des pays et des puissances impérialistes. Et notamment les puissances impérialistes, c'est la France. Donc il a poursuivi son combat en France, notamment à Lyon et à Paris, en créant un groupe politique qui s'appelle les FARL, les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises, qui ont donc revendiqué plusieurs attentats, plusieurs exécutions. L'exécution d'un agent de la CIA et l'exécution d'un agent du Mossad qui était en activité sur le sol français. Suite à ces exécutions-là, il a été arrêté donc en 1984, d'abord pour une histoire de vrais faux papiers délivrés par le gouvernement algérien, et puis ensuite ces exécutions interviennent dans un climat en France de plusieurs attentats
donc un climat de tension, et Georges Abdallah va servir de bouc émissaire. Il va être le profil parfait du terroriste arabe, comme veulent le montrer le pouvoir et les médias dominants. Donc il va se retrouver au milieu d'une machination politico-judiciaire pour au final être condamné à la peine perpétuité. Et donc il est libérable, il faut savoir que Georges Abdallah est libérable depuis 1999. Depuis 1999, il a fait 8 demandes de libération et aucune n'a abouti, puisqu'il est toujours en prison, évidemment. Mais en 2013, comme l'a dit Khaldiya, en 2013, le tribunal d'application des peines a autorisé sa libération, qui était conditionnée par un avis d'expulsion vers le Liban. Sauf que le ministre de l'époque, le premier ministre de l'époque, qui devait signer ce papier, était Manuel Valls, qui a donc refusé cet avis d'expulsion. Et donc, ce qui fait que Georges Abdallah est toujours emprisonné. Le refus de signer l'arrêté d'expulsion de Georges Abdallah, ça confirme le caractère politique de son enfermement, le caractère politique de son procès. Voilà, donc nous, ce qu'on essaye de mettre en valeur dans le film, c'est d'expliquer, c'est pas un film sur Georges Abdallah, seulement sur Georges Abdallah, c'est un film qui fait des allers-retours entre l'histoire de Georges Abdallah et l'histoire de la résistance palestinienne, parce que les deux sont intimement liés, les deux sont imbriqués. La résistance palestinienne, c'est aussi l'histoire de Georges Abdallah, et on a voulu, à travers ces deux histoires, la grande et la petite histoire, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui en France, il y a un combattant libanais qui est enfermé après 37 ans de prison. Mathieu, maintenant, Georges, il a quel âge? Il y a des familles, même en France. Il a quel âge maintenant? Georges Abdallah tiene 70 años ahora. Pues su familia es en Líbano todavía, en el norte de Líbano, en un pueblo que se llama Kobayat. Tiene hermanos y hermanas ahí, pero no tiene familia en Francia. Pero tiene muchas visitas en Francia, en Castel. Es un preso que tiene una posición un poco particular. Tiene muchas visitas, mucha gente lo escribe. Él tiene un enlace muy fuerte entre su vida en prisión en afuera, con las luchas actuales. Por ejemplo, los chalecos amarillos. Él se preguntaba qué tipo de movimiento era exactamente. También se interesa, obviamente, a la situación en Palestina, en Líbano, seguro, pero en Europa, en Francia, a las varias luchas del pueblo. Así mantiene algo muy político en su vida en la cárcel. La cárcel es como un parte de su trayectoria revolucionaria, ¿no? No es un stop no paró de luchar. Y eso es exactamente lo que el poder quiso como matar, ¿no? El deal con Georges Abdallah y la justicia es, si dices que lo que hiciste en el pasado, pues tiene regreso, ¿no? ¿Cómo dice? Si tú regretas lo que tú has hecho en el pasado, tú eres liberable, tú vas a ser liberado. Et ça, c'est quelque chose que Georges Abdallah refuse de faire. Il refuse de le repentir. Il refuse de renier ses engagements. Hablamos de un pro-palestino de origen nacido en el Líbano, que muy joven se encausó con la lucha palestina y llegó a Francia, en donde siguió, y allí fue acusado de varios crímenes, de atentados, de hacer terrorismo, y está condenado prácticamente a cadena perpetua. No tiene familia en Francia y se encuentra en estos momentos prisionero en Lannemezan, en la zona de los Altos Pirineos, en la región de Occitania, en Francia, y que
Matthew Jolin, que es un realizador francés, cineasta del colectivo Bacarne, ha tomado esta historia de por qué es el prisionero, digamos, más antiguo de Europa, prisionero político, y en donde está, pues, explicando la historia que en estos días, en esta semana, al cumplirse 38 años, está en los teatros en estos momentos en España y algunos de Europa. Es como el resumen general de lo que ha dicho Matthew. Y Haldía, para ti, ¿qué significa tú como palestina que un libanés cristiano se haya, comprometido tanto en esa lucha por la liberación de Palestina, que está en prisión después de 38 años? Bueno, tenemos que recordarle al mundo y a la gente que cuando decimos que es cadena perpetua, él ha cumplido la condena ya. La cadena perpetua en Francia son 15 años y los ha cumplido desde 1999, que se dice poco. O sea, que lleva casi 28 años de más en las cárceles francesas y es una decisión política la que le mantiene en la cárcel. Como bien ha explicado Matthews, George, desde su cárcel, sigue la actualidad, sigue involucrado no solamente en la lucha palestina, sino en la lucha de todos los pueblos, incluso en Francia. A él le gusta conocer qué es lo que está pasando, como ha preguntado, en qué consistía el movimiento de los chalecos amarillos. Se interesa por la vida en general y la lucha de todos los pueblos. George, desde sus cárceles, cuando hay una huelga de hambre de las presas y presos palestinos, él hace huelga también con ellos. O sea, él sigue haciendo una vida política con toda la normalidad que puede desde su cárcel, desde su encierro. Y eso es lo que molesta a las autoridades, ya sean francesas, israelíes, imperialistas en general, y por eso no lo quieren dejar en libertad. Como condición, no sé si lo ha mencionado Matthews o no, Macron, por ejemplo, dice, le exigen a George que se arrepienta de lo que ha hecho y que pida disculpas. Y yo pregunto a la gente que tiene un poquito de pensamiento crítico, ¿se ha arrepentido Francia de los crímenes que ha cometido en Argelia, de las masacres? ¿Se ha arrepentido y ha pedido disculpas Francia del apoyo que da y que ha dado al movimiento sionista para invadir nuestro territorio? ¿Les han ayudado a construir una base nuclear en nuestra tierra? Eso lo ha hecho el gobierno francés. ¿Se han arrepentido, han pedido disculpas? ¿Se han arrepentido y han pedido disculpas al pueblo libanés por la injerencia en su gobierno o su participación en la guerra contra Siria y en otros tantos países en África? ¿Cómo le piden a un luchador que lo único que ha hecho es luchar por la justicia, luchar contra la invasión de su país, el Líbano, y también de Palestina, que es un país vecino del Líbano, que es un país que ha sufrido una injusticia? Y por lo tanto, para nosotras como palestinas, George Ibrahim Abdallah es un líder, y es un líder muy importante al que no vamos a olvidar nunca, y seguiremos luchando hasta conseguir su libertad. No es raro que un libanés esté involucrado en la lucha por la liberación de Palestina. Lo que pasa en Palestina incumbe a todos los países de la región. La creación o la fundación de un régimen sionista, el Estado de Israel, en Palestina, no solamente afecta a Palestina, sino está puesto ahí para desestabilizar la región de Oriente Medio, la región árabe, para mantener el control sobre estos países. Y por lo tanto, es una causa que incumbe a todos los árabes. Es una causa palestina, árabe, pero internacional también, porque el sionismo es amigo del sistema capitalista, imperialista, que quieren poner su dominio sobre todos los pueblos para seguir manipulándonos. Y por lo tanto, no solamente George Abdallah como libanés, sino Matthews también como francés, está involucrado en la defensa de la causa palestina. Y mucha gente como él, todo el colectivo de Palestina Vencerá, muchos colectivos internacionalistas que luchan por la justicia. Cuando decimos, por ejemplo, de George que es cristiano, no es por clasificar a la gente con su religión, porque no hay que clasificar a la gente por su religión, pero es que la causa palestina o la lucha contra el sionismo, la gente o el movimiento sionista en sí quiere asociarla
a una lucha entre religiones, entre la musulmana y la judía, y no tiene nada que ver ni con una ni con la otra. Es una causa política de invasión, de ocupación, colonización, para proteger los derechos o los intereses del imperialismo occidental en la zona de Oriente Medio y seguir manipulando, dominando a esta zona y robando sus recursos. Y por eso no es de extrañar que George esté en la causa, involucrado en la causa palestina, porque es la misma causa también de defender el Líbano, de defender Siria, de defender todos los países, lo mismo que está Matthews y otros compañeros en la defensa, porque es también una lucha contra por los derechos del pueblo en Francia. O sea, al igual que George se interesa por lo que pasa en Palestina, también se interesa por lo que pasa en Francia, por defender los derechos de la clase trabajadora, de la gente marginada, de la gente empobrecida, en contra de los 4 o 5 o el 1% de esa clase dominante que vive bien y que nos roba a todas nuestros derechos. Aprovechemos para mirar un poco las imágenes que han realizado en Lannemezan en estos días con motivo de una movilización que se dio allí en búsqueda de dar el respaldo a George Ibrahim Abdalá. Veamos estas imágenes que nos ha cedido también Matthew Jolan, francés, realizador, cineasta. اذا بتفكر انه حارتك درجة تالتي خد تواني من وقتك وامشي قدامي تتشوف البيوت والمدارس خرباني اختياري بعد بفتشوا في زبالي مافيا بالليالي ملياني زعران عطشانين لشراب الشيطان مش حيلا تتعاطي. Aujourd'hui on était plus de 1000 personnes réunies à Lannemezan en manifestation pour exiger la libération de George Ibrahim Abdalla. Et plus que jamais maintenant, il faut développer la campagne, l'intensifier et la poursuivre jusqu'à la libération de George Ibrahim Abdalla et de l'ensemble des prisonnières et prisonniers palestiniens, et notamment Ahmed Sadat, secrétaire général du FPLP, qui est injustement emprisonné par l'occupation israélienne. On invite tout le monde, partout en France, dans les différentes villes, à s'engager dans les comités de soutien, à nous rejoindre le collectif Palestine Vaincra, à développer le réseau international Samidoun, pour qu'ensemble, on soutienne le peuple palestinien et sa résistance. Y volviendo con Matthew, las personas que deseen mirar, observar el filme, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo pueden obtener? ¿Cómo se puede ver esa historia que cuenta la historia de George Ibrahim Abdalá, el prisionero político más antiguo en una cárcel de Europa? Alors, en ce moment, on est le film fait une tournée internationale, donc beaucoup en France. Et puis, on a la chance cette semaine de pouvoir le monter à Madrid, au Teatro de Barrio. Et donc, il est dans plusieurs villes. Il a fait quelques projections en Catalogne également. Voilà, on essaye de le rendre au maximum accessible. L'objectif de ce film, c'est d'en faire un outil de réflexion et un outil d'information sur la question de George Abdalla, la question de la résistance palestinienne et la question de l'impérialisme. Pour rebondir sur ce que disait Khaldia,
Bien sûr qu'il y a l'impérialisme américain qui a fait pression et continue à faire pression sur l'État français pour empêcher la libération de Georges Abdallah, mais aussi la France, l'État français, joue ses intérêts dans la région. On peut rappeler qu'il y a environ 100 ans, c'est la France et les Britanniques qui ont redessiné cette période, cette région du Moyen-Orient, avec les accords de Sykes-Picot. Donc, toute cette histoire, la France est aussi présente dans la région, et le soutien inconditionnel de la France envers l'occupation sioniste, envers Israël, en est la preuve. Et l'enfermement de Georges Abdallah en France, dans une prison française, est le signe de l'engagement encore fort de l'État français dans la région, au Liban et en Palestine. Bueno, yo traduzco lo que ha respondido Matthew. Dice que en este momento está haciendo el tour internacional del filme en Francia y en Madrid, igualmente en Cataluña. Igualmente es un filme, es una película que es un instrumento de información sobre la lucha que lleva George Ibrahim Abdalá con esos 38 años de encierro. Igualmente es la misma lucha que se puede mostrar del pueblo palestino y de las personas que luchan por la causa palestina. Igualmente, refiriéndose a lo que decía Haldía, Matthew Jaulot ha dicho que indudablemente desde hace años atrás los franceses y los británicos prácticamente se pusieron de acuerdo para hacer la repartición del Oriente Medio y que toda esa presión también viene del gobierno norteamericano para que no liberen en estos momentos a George Ibrahim Abdallah. Haldía, ¿quieres agregar algo más antes de terminar un mensaje? ¿Y qué piensas de todo esto, de esta lucha que lleva George Ibrahim Abdallah por el pueblo palestino? Bueno, quiero añadir un poquito, el nombre del documental se llama Fidayin. Fidayin es la palabra con la que nos referimos en árabe o en palestino a las personas que se sacrifican por la lucha por la justicia, y como ha dicho Matthews, en el documental se puede también ver algo sobre la historia de la lucha de la resistencia palestina desde los años 70 y en adelante, y todas las movidas que han tenido y toda la movilización. El documental, yo creo que Matthews y Bacarme, todo el mundo queremos que llegue a todas partes para que la gente conozca la historia de George. Creo que puedo dar una idea de que es que escriban a las redes sociales de Palestina Vencerá, Palestine Vencerá, Colectivo Palestine Vencerá o Palestina Vencerá, que están en las redes, y que se pongan en contacto con Matthews y con los compañeros para pedir que se pueda proyectar el documental en otros sitios. De hecho, a mí se han puesto en contacto conmigo desde Paraguay, que ya hablaremos Matthew y yo para ver cómo lo hacemos, porque quieren proyectarlo ahí en un centro cultural. Creo que es muy interesante que todo el mundo conozca esa historia, se lo debemos a George, por supuesto, lo que pienso de George y de toda la gente que lucha, de Matthews también, porque cada uno lucha a su manera y con lo que puede, y para mí George, Matthews, Tom, todas las compañeras y compañeros de Palestina Vencerá son igual de valerosos, de valientes. Y bueno, seguiremos en esta lucha. Esta semana Matthews y otros compañeros están aquí en Madrid porque el sábado vamos a celebrar la conferencia de la Ruta Alternativa Palestina. Ellos son también parte de esa conferencia y bueno, esperamos poder hacer la conferencia bien, sacar las conclusiones después de muchos debates políticos para generar un movimiento mucho más amplio, mucho más alternativo y revolucionario, y seguir en este camino todas juntas hasta la liberación de Palestina. Gracias. Gracias, Haldía. Y ya hablaremos de los resultados de ese encuentro de este sábado. Y finalmente, Matthew, ¿qué es que es el mensaje que tú adresas a la población que sufre la causa palestina? Mais qu'il faut intensifier le soutien et la solidarité au peuple palestinien. Il faut
intensifier la solidarité avec la résistance palestinienne sous toutes ses formes. Il faut continuer à informer. On est dans une période où la propagande et le sionisme s'accapare une place importante. Et donc, on a besoin de davantage de monde, on a besoin davantage de force pour lutter contre cette réaction et soutenir où qu'on soit, en Europe, peu importe le pays, s'organiser. Je voulais juste compléter d'ailleurs en disant que le collectif Palestine Vaincra est membre du réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Sami Doun, qui est donc un outil de mobilisation qui permet de faire des connexions entre les différents groupes à l'international. C'est un bon exemple de travail en commun et de massification de la mobilisation et du soutien au peuple palestinien. Ha dicho que es necesario donde haya los apoyos de poder seguir en la lucha, de poder luchar y que desde la causa de la asociación a la cual él pertenece, el colectivo vencerá. En Francia están prestos a seguir ayudando, a seguir dando todas las informaciones y a seguir difundiendo sobre todo la película, el filme que ellos han realizado en la dirección de Matthew Jolan. Jaldía, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, le pedimos a todo el mundo que escriba a George, que se una a la lucha por la liberación de George Ibrahim Abdallah, que, como dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Así que adelante, no penséis que el esfuerzo que hacemos es poco, sino si nos juntamos todas podemos llegar y podemos cambiar las cosas. Gracias a Jaldía Abubakra del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama. Muchas gracias y ya volvemos en 15 días con los resultados de esa importante reunión que van a realizar este sábado. Matthew, merci beaucoup por atendre notre appel y je vous encourage por continuar a lutter por la cause palestinienne y que tú las informaciones, tú les choses que tú fais como realizador, como la persona que de la cause palestinienne en France pour faire pour encourager le mouvement palestinien dans le monde. Merci beaucoup, Matthew. Gracias, gracias a usted. Lo siento por mi castellano, lo siento. Más problema, on a bien compris. Esta es la voz de Palestina transmitiendo en español. Agradecemos a toda la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, emitiendo desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, agradecemos a Asier el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por el apoyo comunicacional de las organizaciones Al-Karama, Sami Doun y Mazar Badil, al igual que de Laura Abuaita desde Palestina y Jaldía Abubakra, quien nos acompañó hoy desde España. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes buen día.